La Contraloría de Cundinamarca les da la bienvenida a la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2014. Presentamos un especial saludo a las personas que nos acompañan en la sala virtual. Doctor Néstor Leonardo Rico Rico, Contralor de Cundinamarca. Doctor Germán Enrique Madero Pérez, Contralor Auxiliar. Doctor Alfonso Sánchez Silva, Secretario General. Doctora Daisy Astrid Barbosa Ramírez, Directora de Investigaciones. Doctora Amalia Bernal Niño, Directora de Control Departamental. Doctor Benjamín Enrique Jiménez Rubiano, Director de Control Municipal. Doctora Lina Andrea Maecha Castañeda, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática. Doctora Sonia Carolina Romero Castañeda, Subdirectora de Participación Comunitaria. Y a todos los que nos siguen a través del portal www.contraloriadecundinamarca.gov.co, a quienes invitamos para que participen de esta actividad formulando sus preguntas por medio del chat habilitado durante esta transmisión. El teléfono 339-4460, extensión 188 y 197, estarán habilitados durante la transmisión. Si usted hace parte de un control fiscal responsable y participativo. A continuación se dirige a ustedes el señor Contralor de Cundinamarca, doctor Néstor Leonardo Rico Rico. Bienvenidos. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en esta transmisión con internet vía streaming de nuestra rendición de cuentas de la vigencia 2014 del seguimiento de nuestro plan estratégico plasmado en nuestro plan de acción. Muy buenos días. Iniciamos con el desarrollo de todos los 5 objetivos de nuestro plan de acción y el respectivo porcentaje de avance en cada uno de los 5 objetivos. Objetivo número 1, resultados oportunos para el control fiscal, en un avance del 99.80. Objetivo número 2, saneamiento en la gestión procesal, con un avance del 89%. Objetivo número 3, participación ciudadana, credibilidad en la Contraloría, con un avance del 100%. Objetivo número 4, gestión moderna, tecnología para el control, con un avance del 100%. Y objetivo número 5, apoyo para el control, con un avance del 99.90, obteniendo una media de un avance total del plan de acción del 97.74. Iniciemos. Objetivo número 1. Resultados oportunos para el control fiscal responsable. Aquí tenemos que destacar la gran innovación que implementamos en la ejecución de las auditorías no presenciales, generando resultados en economía de recursos y en ahorro de tiempo. En economía de recursos, en casi 51 millones de pesos, en viáticos y transporte, y en ahorro de tiempo en 274 días, distribuidas en 33 auditorías no presenciales, correspondientes al control municipal 17 y al control departamental en 16. ¿Qué genera la Contraloría del Departamento con esta innovación? Un reconocimiento en todas las auditorías territoriales, las cuales solo 3 obtuvimos ese reconocimiento, por la máxima entidad del control fiscal, la Auditoría General de la República, en buenas prácticas del control fiscal. Los invito a observar la siguiente nota. En el marco del Foro Internacional de Innovación y Modernización en la Gerencia de Control Fiscal, liderado por la Auditoría General de la República, la Contraloría de Cundinamarca recibió un importante reconocimiento a la buena práctica en control fiscal con el programa Auditorías No Presenciales. Es la primera vez que la entidad que vigila los recursos públicos del departamento está recibiendo un premio en este recinto donde están autoridades internacionales,
como contralores de Honduras, de Amazonas, en la parte de Colombia, todos los territoriales en Colombia, por la buena práctica del control fiscal en lo que hemos denominado las auditorías no presenciales. Nosotros en el día de hoy estábamos exaltando, uno, la implementación del modelo propuesto por la Auditoría General de la República, y dos, las mejores prácticas, porque el modelo califica la innovación. Y pues la Contraloría de Cundinamarca presentó una práctica muy importante, que fue las auditorías no presenciales, en la cual pues permite ampliar cobertura y sobre todo lo que le corresponde a las Contralorías, que es ahorrarle recursos al Estado. Este programa lo que consiste es en un ahorro de recursos para poder ejercer el control fiscal dentro del departamento de Cundinamarca y para poder combatir la debilidad que existe del número de funcionarios para poder llegar a cada sujeto de control nuestro. El programa de las auditorías no presenciales busca incrementar la cobertura en los procesos auditores y suplir el déficit de personal, logrando un ahorro al no requerirse desplazamiento del equipo auditor. El papel de la Corporación Calidad básicamente consistió en diseñar un modelo de excelencia en la gestión que se convirtiera en un referente para que todas las contralorías del país se autoevaluaran, digamos, se autorreferenciaran, con el propósito de identificar unas falencias, digamos, unas fallas, eso con el fin de formular unos planes de acción y encaminar esas organizaciones hacia la excelencia. El evento reunió a los mejores exponentes de control fiscal en Latinoamérica y busca que los proyectos que recibieron reconocimiento puedan replicarse en las demás contralorías del país. Las contralorías de Cali, Buenaventura, Montería, Córdoba y Palmira también fueron galardonadas por implementar buenas prácticas en las entidades de control. En el corregimiento de nuestras actividades misionales, en esta innovación, ¿qué logramos? En el total de los sujetos de control, 276, logramos en la programación del 2013 de 159 auditorías incrementarlas al 2014 a 204 y en un porcentaje de cobertura incrementado en un 28%, del 58 al 74%, superando la debilidad del porcentaje y número de funcionarios que tiene la Contraloría del Departamento. Nuestro objetivo número 2, saneamiento en la gestión procesal. Es importante entender las siguientes cifras. El desarrollo desde el 2012 hasta el 2014. Cuando iniciamos en el 2012, recibimos una entidad con 1.832 procesos de responsabilidad fiscal, con una connotación y una alerta grandísima. Es que de estos 1.800 procesos, 550 tenían riesgo de prescripción. De acuerdo a esa alerta, hicimos planes de contingencia en el área de investigaciones y con todo el cuerpo humano de la Contraloría para poder combatir estos riesgos de prescripción. Con un trabajo grandísimo, disminuimos de 1.832 procesos a 1.035 en la vigencia 2013. Pero ojo con esto, importantísimo a que pasamos a 195 procesos en riesgo de prescripción. Y logramos obtener ahorita ya la descongestión y los resultados desde enero del 2012 a diciembre del 2014 en un 62% en los procesos que quedan en el área de investigaciones para fallo de responsabilidad fiscal, haciendo todos los tiempos que se necesitan en cada uno de esos procesos. Y entregamos una entidad con la reducción en riesgos de prescripción desde el 2012 hasta el 2014 en un 99.5%, entregando al 2014 691 procesos saneados con tiempos suficientes para hacer su labor jurídica y solo 3 en riesgo de prescripción. Nuestro objetivo número 3, participación ciudadana, credibilidad en la Contraloría. Implementamos por primera vez el programa de los contralores escolares e hicimos la posesión de 328 alumnos,
de todas las instituciones públicas del departamento de Cundinamarca, en el Teatro Antonio Nariño de la Gobernación del departamento. Estamos logrando generar sentido de pertenencia a estos jóvenes del departamento para que cuiden los recursos públicos y entiendan que son sagrados en cada una de sus instituciones. Los invito a observar la siguiente nota. Después del proceso de capacitación que lideró la Contraloría de Cundinamarca sobre el control de los recursos públicos a estudiantes de los colegios del departamento, en un acto protocolario se posicionaron 328 estudiantes como contralores escolares, una iniciativa que busca empoderar a los jóvenes sobre el cuidado de los recursos públicos en sus instituciones educativas. La tarea es que cada recurso que se invierta, cada proyecto que se haga en cada institución, ellos tengan el sentido de pertenencia, de hacerle el seguimiento de una manera constructiva y en apoyo con la Contraloría a esa gestión que se lleva en cada una de estas instituciones. Al evento de posesión asistieron entes como la Auditoría General de la República, la Gobernación de Cundinamarca, la Procuraduría Departamental, entre otros, que apoyan el proyecto, que además comprende una red de contralorías escolares para promover la participación ciudadana en estos temas. Muy interesante, porque los contralores estudiantiles van a cumplir la labor de vigilar los recursos públicos de sus instituciones que estén acorde con el proyecto de educación institucional. Van además a convocar a un cuerpo de alumnos que los va a apoyar en esa tarea y adicionalmente van a estar en contacto con el Contralor General de Cundinamarca a través de tarjetas que se han entregado en el día de hoy. Ellos deben ayudar al control de sus colegios, de sus instituciones educativas, para que ellos garanticen que los recursos que se destinan a la educación se gasten en lo que se tienen que gastar y que cuando así no suceda, pues en contacto con el señor Contralor de Cundinamarca para denunciar, para presentar las quejas y que con eso se garantiza la buena inversión de estos recursos. Los contralores escolares podrán comunicarse directamente con la Contraloría de Cundinamarca a través del correo electrónico contralores@contraloriadecundinamarca.gov.co. Para la Contraloría de Cundinamarca es importante contar con la participación de toda la comunidad cundinamarquesa en los temas competentes de la gestión de la vigencia 2014. Por eso se ha dispuesto en el día de hoy el chat y la llamada en directo. Repetimos la línea 339-4460, extensión 188-197. O en el chat habilitado en la parte inferior de la transmisión. Continuamos con la rendición de cuentas vigencia 2014. Quiero compartir y mostrarles la denuncia de dos contralores escolares y aprovechar la presencia de la doctora Sonia Carolina, de la doctora Amalia y del doctor Benjamín, control departamental, control municipal, el desarrollo que tenemos y el contacto que tenemos con estos contralores. La contralora escolar Lisset Bustos, del municipio de Fosca, de la institución educativa departamental Desarrollo Rural de Fosca, hizo la siguiente denuncia. Comentemos la denuncia, doctora Sonia Carolina. La denuncia que hace la contralora Lisset Bustos es que la persona que manejaba los recursos de la institución educativa fue trasladada y en el momento del traslado la misma no realizó el informe sobre las cuentas y sobre el inventario que éste manejaba. Por parte de la Subdirección de Participación Comunitaria se le remitió al área de departamentales para que tuviera conocimiento. El área de departamentales solicitó información a la Secretaría de Educación, quien informó que no tenía conocimiento de dicho asunto, por lo cual se procedió a trasladar por competencia a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Cundinamarca. Y compartir de la Contralora Escolar Yuleidy Lozano, del municipio de Guataquí, de la institución educativa Buscavida. Comentemos la respectiva denuncia. La denuncia hace referencia o solicita la intervención de la Contraloría de Cundinamarca para que se solucione el inconveniente de agua y de la recolección de basuras que se está presentando en la institución educativa. Se le dio traslado a las oficinas de control departamental y control municipal para que tuvieran conocimiento de la misma, de la cual el área de control municipal solicitó información a la alcaldía municipal, quien informó que la obra
llevaba una ejecución del 90%, quedando pendiente un 10% para que tuvieran agua en la institución. Por parte de la dirección departamental, va a ser atendida en el PGA en el segundo semestre. Muchas gracias a la doctora Sonia Carolina y a doctor Benjamín, la doctora Amalia. Continuamos con nuestro objetivo número 3, participación ciudadana, credibilidad en la Contraloría. Uno de los grandes derroteros que hemos tenido nosotros son las audiencias públicas. En el año 2014 desarrollamos 21 audiencias públicas en 13 provincias del departamento de Cundinamarca, participando más de 1.050 habitantes. Y en esa vigencia, visitando a 31 de diciembre del 2014, 78 municipios, enfocándonos en temas importantes para la calidad de vida de los habitantes, que son la aplicabilidad de la Ley 99 del 93, en su artículo 111, que es la destinación del 1% de los ingresos corrientes para la adquisición de predios que cuentan con fuentes hídricas, el manejo de las aguas residuales en cada uno de los municipios, las carteras de los hospitales, de las ESES del departamento, y el seguimiento a las funciones de advertencia, en ese entonces, a las contrataciones de obras públicas que observábamos alertas y retrasos en algunas de ellas. Los invito a observar la siguiente nota. Positivo fue el balance de las audiencias públicas de seguimiento a funciones de advertencia llevadas a cabo por la Contraloría de Cundinamarca en varias provincias del departamento. El señor Contralor de Cundinamarca, doctor Néstor Leonardo Rico, ha hecho un énfasis muy fuerte en la prevención. Esto es mucho mejor, es mejor a tiempo prevenir, advertir, como lo hacemos con la función de advertencia, con las audiencias públicas, para evitar que los recursos públicos se pierdan. Tenemos pruebas y tenemos resultados en cifras del buen resultado que ha sido este ejercicio. Los alcaldes que hicieron parte de este evento destacaron la labor que viene adelantando el ente de control fiscal del departamento. Como lo ha dicho el señor Contralor, es mejor prevenir, porque de esta manera se va a evitar, primero, lo más importante, de pronto un posible detrimento al patrimonio público, y lógicamente también las sanciones que vienen a los servidores públicos. Creo que es lo más importante prevenir que ya entrar a hacer el control fiscal, que lo tiene por mandato constitucional la Contraloría Departamental de Cundinamarca. De las juntas de acción comunal de Salcedo, Naranjal, Charco Largo, hicimos unos cortafuegos en el alto del Cerro Guacaná, donde anualmente se nos incendiaba. Anualmente el campesino prendía su hoguera para quemar y se nos incendiaba, y afortunadamente pues en esta administración no hemos tenido. En el caso de prevención y mitigación del riesgo por ola de calor, allí pues hemos, en el tema de desabastecimiento, que es muy conocido, pues en el caso del municipio de La Mesa, trabajamos o quisimos hacer un énfasis en el tema del programa de uso eficiente y ahorro de agua. Es así que, por medio de la Unidad del Medio Ambiente, trabajamos en esa elaboración e implementación, supervisado lógicamente a través de la Corporación Autónoma Regional CAR. Estas audiencias públicas le permiten a la Contraloría verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento para optimizar el cuidado de los recursos públicos del departamento, en este caso los destinados a temas de cuidado y preservación de medio ambiente. Agradecemos a todas las personas que en este momento nos acompañan en la transmisión vía web streaming de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2014, evento que busca informar y responder a la ciudadanía sobre el cumplimiento de los deberes asignados por la Constitución y las leyes, una manera de generar confianza y garantizar el ejercicio del control social sobre la administración pública. Continuamos con la Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2014. Objetivo número 4, gestión moderna, tecnología para el control. Antes me informan que tenemos ya conectados 285 puntos en todas las provincias del departamento. Haciendo la siguiente aclaración: cada punto es un computador donde puede estar una o más personas siguiendo nuestra rendición de cuentas. Continuamos.
nuestra sala virtual logramos la instalación de todos estos equipos que nos dan la interactuación y comunicación con los usuarios que nosotros determinemos y cuando estén localizados en cualquier ubicación física del departamento. Tenemos la interactuación también y el control a los funcionarios y a los sujetos de control y otras entidades en cualquier lugar y hora. Podemos compartir aplicaciones, presentaciones, documentos e incluso el escritorio de cada uno de los computadores en tiempo real, así como también el chat, audio y video. Los invito a observar la siguiente nota. Con el propósito de acercar la labor de la Contraloría de Cundinamarca como ente de control fiscal del departamento, la entidad ha dispuesto una sala virtual que cuenta con tecnología de punta que permite realizar auditorías no presenciales y videoconferencias, lo que evitará el desplazamiento de los funcionarios a los municipios, optimizando así el tiempo de labor. El objetivo de esta sala virtual es desarrollar e implementar estrategias de comunicación externa que permitan cumplir con el deber legal de presentar resultados de la gestión de la entidad a los ciudadanos, sujetos de control y demás entidades interesadas. Esta estrategia se parte del compromiso que tiene la Contraloría de Cundinamarca frente a la modernización interna, la reducción de gastos y la potencialización del recurso humano. En esta sala virtual se instalaron e integraron los equipos necesarios para realizar conferencias virtuales utilizando Internet como medio de conexión y así desarrollar capacitaciones, audiencias y auditorías no presenciales, entre otras actividades misionales. Dentro de los beneficios de esta sala virtual están la comunicación con los usuarios sin importar su ubicación geográfica, además de la interacción con ellos. La comunicación será entre funcionarios, sujetos de control y demás actores a cualquier hora del día y desde cualquier lugar. Esta sala virtual cuenta además con un mecanismo que permite adjuntar archivos instantáneamente para mejorar el flujo de la comunicación. En nuestro objetivo número cuarto, gestión moderna, tecnología para el control, aplicamos la disposición del decreto 2693 del 2012, que es la implementación de la estrategia del gobierno en línea, en cumplimiento a los lineamientos del manual 3.1. Se hizo una autoevaluación de la implementación del gobierno en línea, del MINTIC y la Auditoría General de la República, encontrando un promedio en todas las contralorías territoriales del índice del gobierno en línea del 45.17 sobre 100. Y por gran fortuna, la Contraloría del Departamento tuvo un promedio del 67.23 de cumplimiento, ubicándose en el séptimo lugar en el ranking de todas las contralorías territoriales, llámese las 63 contralorías territoriales. Los invito a observar la siguiente nota. La Contraloría de Cundinamarca rediseñó su sitio web. El nuevo portal responde a los lineamientos del manual de gobierno en línea. Su principal objetivo, mantener la interacción entre la institución y la comunidad, ofreciendo accesibilidad, inmediatez y fundamentalmente transparencia. Para empezar a utilizar este servicio, lo primero que deben hacer es ingresar a www.contraloriadecundinamarca.gov.co. Usted encontrará 9 links. El primero es Inicio. Este icono siempre lo retornará a la página principal. En el link, la Contraloría encontrará información sobre la entidad. En informes están los diferentes documentos que la Contraloría de Cundinamarca debe presentar a la ciudadanía y a los entes que la vigilan. Conozca el Plan General de Auditoría en el icono Auditorías. En atención al ciudadano, los usuarios podrán presentar quejas, sugerencias y reclamos. Además, podrán encontrar el calendario de actividades y las preguntas frecuentes. En planes, tendrán acceso al plan estratégico de la entidad, el plan de acción, el plan de comunicaciones, entre otros. Y por último, en el link Contratación, podrá acceder a los procesos de contratación y las convocatorias de la Contraloría. Nuestros niños también cuentan con un espacio. Aquí los menores podrán empezar a conocer la entidad y aprender todo sobre el control fiscal y el cuidado de los recursos públicos. En el icono Galería de Fotos, a través de imágenes, entérese de todos los eventos de la Contraloría Departamental. En Controlando TV, reviva los capítulos del programa institucional de la Contraloría de Cundinamarca. Y para estar al 100% con las nuevas formas de interacción, tenemos nuestras redes sociales. Todo lo anterior para proporcionar una imagen moderna para un control fiscal responsable y participativo.
Les informo que tenemos en este momento 696 puntos conectados en todo el departamento de Cundinamarca. Continuamos con nuestro objetivo número 4, gestión moderna, tecnología para el control. Fortalecimos nuestra plataforma tecnológica con un ahorro importante en la adquisición de 70 equipos portátiles de última tecnología, suscrito un convenio de comodato con la Gobernación de Cundinamarca para poderles suministrar a nuestros auditores equipos de última tecnología y que puedan desarrollar óptimamente sus funciones. Y con ese ahorro importante logramos obtener esos recursos para poder desarrollar esta aula virtual que queda para el futuro del control de los recursos del departamento. Ingresamos a nuestro objetivo número 5, apoyo para el control. Es importante que sepan que el presupuesto ejecutado en la vigencia 2014 llegamos al 98.74 de 15.329 millones de pesos. Son recursos que vienen de los ingresos corrientes de libre destinación de los departamentos. De acuerdo a ese comportamiento, se comportan los recursos que ingresan en cada una de las contralorías, entendiendo que más del 90% de estos recursos se invierte en el cuerpo humano que hace las auditorías en cada uno de los sujetos de control. Y el restante son contratos ejecutados que tuvimos a 31 de diciembre del 2014 por un total de 53 contratos en una cuantía de 1.106 millones de pesos, representados en servicios educativos y formación, los cuales hicimos diplomados de ingreso y gasto público, teorías organizacionales, auditor líder integral, seminarios en derecho probatorio, régimen tributario, normas internacionales de contabilidad, generando una mayor capacidad académica en cada uno de nuestros funcionarios, que son las personas que se desplazan a hacer las respectivas auditorías, logrando hacer las compras de estos equipos, de esta sala virtual, de todos los sistemas de UPS e indudablemente de la compra de materiales y suministro para el desarrollo administrativo de la papelería, aseo, cafetería y combustible. Servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Contraloría, como son los programas de bienestar y salud ocupacional, tres programas desarrollados de televisión de nuestro programa En Control Ando, primera vez que la Contraloría tiene programa institucional en el canal nacional para difundir todo lo que realizamos, y los informes obligatorios presentados a la Asamblea del Departamento de Finanzas, Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Obtuvimos la recertificación del sistema de calidad de Cotecna, del ISO 9001 y del NTCGP 1000 en todos los 12 procesos de la Contraloría del Departamento, con cero no conformidades en esta auditoría. Quiero invitarlos a que observemos la siguiente nota. Como resultado de la auditoría adelantada durante los meses de noviembre y diciembre del presente año, Cotecna, empresa certificadora multinacional de origen suizo, recertificó a la Contraloría de Cundinamarca en sus sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2008 y la NTCGP 1000-2009. La auditoría se adelantó en dos etapas. En la etapa 1 hubo una revisión documental que se hizo al proceso de planeación institucional y al proceso de control, seguimiento y evaluación. En la etapa 2 se auditaron los 12 procesos que tiene la Contraloría de Cundinamarca. Cada responsable de los procesos se reunió con el grupo de trabajo para recibir al auditor de la empresa certificadora Cotecna. Esta auditoría obtuvo la conformidad del sistema con cero no conformidades y tres oportunidades de mejora. Muchas fortalezas. He tenido la oportunidad de venir
los tres últimos años a auditar la Contraloría, y he podido observar de que la organización ha mejorado continuamente su sistema de gestión. Esta recertificación demuestra el compromiso de la entidad en el desarrollo de la gestión transparente para una mayor eficiencia y eficacia en el control fiscal. Para la Contraloría de Cundinamarca, pues es muy importante, es simplemente los resultados de la dedicación, del juicio con cada una de las tareas encomendadas a cada uno de los funcionarios, el sentido de pertenencia en la realización de cada una de las tareas que se deben realizar, de las observaciones que nos han hecho y siempre pensando en el mejoramiento para poder tener una Contraloría eficiente como lo que quiere el señor Contralor de Cundinamarca. Por muy buen camino. Tienen un muy buen sistema de gestión, un sistema de gestión que es maduro y va por muy buen camino. Generar confianza, credibilidad y reforzar la legitimidad de la entidad son algunos de los objetivos de la rendición de cuentas vigencia 2014. Continuamos con esta audiencia. 5. Apoyo para el control. Nos acompaña en la mesa de trabajo la doctora Lina Maecha, directora de planeación. Comentémosles a la ciudadanía cuáles son los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y control, seguimiento y evaluación con el resultado de la auditoría de Cotegna que nos generó 0 no conformidades. Tenemos 2 procesos estratégicos, direccionamiento y planeación institucional y comunicación pública. Tenemos 3 misionales, el proceso control micro, control macro y indagación preliminar, responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. Tenemos 6 procesos de apoyo, participación ciudadana, gestión jurídica, gestión humana, administración de recursos financieros y físicos, administración de recursos informáticos y gestión documental, y tenemos un proceso de control, seguimiento y evaluación que se denomina de la misma forma. Muy bien. Esto es garantía para nuestros clientes, que es la ciudadanía del departamento, que dentro de la Contraloría del departamento tengamos 0 no conformidades en todo lo que hacemos misional y administrativamente. Igualmente, aplicamos el nuevo decreto 943 del 2014 de la Dirección Administrativa de la Función Pública en la actualización e implementación del nuevo modelo de estándar control MESI. Los invito a observar la siguiente nota. Desde el año 2005 se implementó para todas las entidades públicas el MESI, modelo estándar de control interno. Para la Contraloría de Cundinamarca, este sistema busca que la entidad tenga la capacidad de liderar proyectos y llevarlos a feliz término con altos índices de calidad dentro de su gestión. Es un sistema de gestión que permite que las entidades públicas tengamos una forma de planificar muy bien nuestro quehacer diario, de ejecutarlo responsablemente y además poder evaluar toda la gestión que hace una entidad y obviamente la Contraloría para el caso particular. Este modelo cuenta con objetivos muy claros para el óptimo funcionamiento de las entidades. Una excelente gestión, lograr una mejora continua, lograr que las entidades cumplan sus objetivos, metas y que realmente salgamos al cliente final, que en este momento pues para la Contraloría de Cundinamarca es lograr llegar a todos los sujetos de control pues de una manera eficiente, cumpliendo unos estándares de calidad, porque va muy de la mano con el sistema de calidad. La Contraloría de Cundinamarca es una de las entidades que más ha avanzado en la implementación de la actualización de este modelo. Esto es un tema que le interesa muchísimo a las entidades, a la alta dirección, al Contralor, quien ha prestado toda la colaboración para la actualización de implementación, y en este momento la Contraloría se puede decir que está liderando un gran proceso de actualización, porque muchos de los elementos que tenía que ya tener los tenía implementados y monitoreados. Anualmente la Contraloría hace una evaluación del sistema y entrega sus resultados a la Auditoría General de la República y al Departamento Administrativo de la Función Pública. Las personas que tienen alguna dificultad auditiva, tenemos lenguaje de señas en nuestra transmisión vía streaming. Y quiero informarles que en este momento tenemos 979 puntos conectados
con nuestra rendición de cuentas. Continuamos con nuestro objetivo número 5, apoyo para el control. Capacitación. Importantísimas las avanzadas que hicimos en cada una de las provincias y en especial por primera vez a todos los concejales del departamento les hicimos una jornada académica especial en el municipio de Fusagasugá para interactuar el control político con el control fiscal. Los invito a observar la siguiente nota. En el municipio de Fusagasugá, la Contraloría de Cundinamarca, con apoyo de la Auditoría General de la República, realizó el foro Control Político y Control Fiscal, cuyo objetivo fue capacitar a los concejales de los municipios del departamento en temas de gestión pública. Ustedes buscan vigilar la ejecución de los recursos de conformidad a la carta de navegación, que son los planes de desarrollo, y de acuerdo a esa ejecución que lo hagan con la Constitución y la ley. La vigilancia a los recursos públicos fue el eje central de esta jornada. Allí se explicó a los representantes de los municipios asistentes cómo ejercer un control detallado de sus funciones para evitar detrimentos patrimoniales que podrían generarles inhabilidades como servidores públicos. Me parece que fue una excelente iniciativa que debe trascender y repetirse lo más frecuente posible. Fue una experiencia muy constructiva para nosotros como concejales desde el punto de vista de las funciones de control político que debemos hacer a las administraciones municipales y adicionalmente también nos dio herramientas, nos dio conocimiento desde el punto de vista ambiental con la participación que tuvo la Corporación Autónoma Regional respecto de la auditoría y control que debemos hacer a los temas ambientales de gestión del riesgo. Me llevo conceptos claros y he fortalecido sobre lo control político, control fiscal, saber que la auditoría y la contraloría pues son entes que están ahí, que tenemos que hacer de pronto más uso de ellos, interactuar con ellos y para sí mismo pues fortalecer nuestras funciones y fortalecer también, más que fortalecer también, es como cuidar de los recursos públicos que son tan exigentes en su manejo. Desde la Auditoría General también se invitó a los concejales de Cundinamarca a conocer a profundidad sus funciones para desempeñar una labor transparente y de calidad en pro de sus municipios. Desarrollamos el Foro del Río Bogotá desde la perspectiva del control fiscal, de los recursos importantes de todos los 50 municipios que nosotros vigilamos, desde la cuenta alta, media y baja, con el magistrado ponente de la respectiva sentencia del Consejo de Estado, la presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y todos los actores de cada uno de estos municipios. Los invito a observar la siguiente nota. Diferentes entidades estatales, especialistas y la ciudadanía en general debatieron sobre el futuro del río Bogotá en el marco del foro Río Bogotá, responsabilidad y compromiso de todos para un desarrollo sostenible. Indudablemente la responsabilidad desde cada una de las esquinas de cada una de las entidades, desde la parte disciplinaria, en el caso nuestro desde la parte fiscal, con los 52 municipios, los 50 que nosotros vigilamos, es la conciencia y el sentido de pertenencia de la responsabilidad de poder llevar a cabo la ejecutoriedad de este fallo del Consejo de Estado. Durante el foro realizado en el municipio de Funza, se destacó la participación de las autoridades locales y de representantes del Distrito Capital. Indudable, y presencia que tiene que estar aquí el tema del Distrito Capital. Nosotros sabemos que es más del 80% de la carga por parte de Bogotá. Luego también es importante, veíamos cómo la parte de los alcaldes locales por parte del distrito. El foro sirvió para socializar el fallo del Consejo de Estado que promueve el trabajo interinstitucional para la descontaminación del río Bogotá. Los verdaderos protagonistas de esta gesta épica por las nuevas generaciones son ustedes, señores alcaldes. Hemos dado el primer paso y es un paso verdaderamente histórico desde el punto de vista de lo que estamos constituyendo en el día de hoy. El Contralor de Cundinamarca garantizó la vigilancia oportuna y efectiva de los recursos que se inviertan en el proceso de descontaminación del río Bogotá. La operación de cada una de esas plantas de tratamiento, responsabilidad ahorita de cada uno de los municipios dentro de la cuenca del río Bogotá, hicimos las respectivas auditorías a 31 de diciembre del 2014 en el seguimiento del vertimiento de estas aguas residuales
con la Subdirección de Medio Ambiente de nuestra institución. El informe de la Auditoría General de la República, quien es la persona, la institución que vigila a todas las contralorías del país, general y territorial. La modalidad que nos hicieron fue una modalidad integral en la fecha de ejecución de abril a mayo del 2014. Es importante que ustedes observen que en la vigencia 2011 no hubo fenecimiento de la cuenta. Vigencia 2012 tampoco hubo fenecimiento de la cuenta. Y logramos con el gran trabajo de todos los funcionarios en la vigencia 2013 fenecer la cuenta de la Contraloría del Departamento. ¿Qué significa fenecer la cuenta? Es tener un concepto favorable de la auditoría sobre el adecuado manejo financiero y la correcta gestión de los recursos públicos en cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad. Esto es todavía más garantía del desarrollo que estamos haciendo al control de los recursos del departamento. Les recordamos que nuestra línea telefónica 339-4460, extensión 188 y 197, se encuentra habilitada para que ustedes puedan interactuar con nosotros realizando preguntas o comentarios sobre la rendición de cuentas vigencia 2014. Señor Contralor, nos informan en el máster que tenemos una llamada al aire. Buenos días, bienvenido a la rendición de cuentas en directo. Gracias por su participación. Indíquenos cuál es su nombre y de dónde nos llama. Adelante con su pregunta. Buenos días, mi nombre es Ángela Garzón del municipio de Zipaquirá. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué son auditorías no presenciales y cuál es la diferencia de las normales? Muchas gracias. Ángela, la única diferencia que existe es que con la auditoría no presencial utilizamos los mecanismos para que las mismas personas que van a hacer el desarrollo en campo lo hagan desde las instalaciones de la Contraloría. No hay desplazamiento, hay ahorro en recursos de dinero, en viáticos y transporte y en tiempo para la ejecución. Y las presenciales, en sus modalidades normales, como también lo hacemos en las no presenciales, en especial e integrales y seguimiento a todas las quejas y denuncias que existan en cada uno. Conclusión, aprovechamos recursos y tiempo para hacerlo desde el sitio de la Contraloría del edificio de la calle 49 para poder obtener mejores resultados comparativamente con las presenciales. Tenemos una pregunta en el chat del ciudadano Andrés Guerrero del municipio de Ubaté. La pregunta es, señor Contralor, ¿cuál ha sido el acercamiento que ha tenido con las veedurías ciudadanas? Les hemos dado un espacio importantísimo en todas las audiencias públicas que hemos hecho. En cada salón que hemos desplazado en los municipios, hemos hecho la capacitación a los veedores para que interactúen con la Contraloría del Departamento y todas las veces el control se haga de una manera óptima y oportuna con el control fiscal. Recuerde que la rendición de cuentas es una actividad de control social que garantiza la transparencia de las instituciones y para la Contraloría la oportunidad de interactuar con la ciudadanía. ¿Tenemos otra llamada? Desde el municipio de Nocaima. Buenos días, su nombre y su pregunta, por favor. Gracias, buenos días. Amparo Gastón Cifuentes, alcaldesa del municipio. Señor Contralor, teniendo en cuenta el reciente fallo constitucional respecto a la inexequibilidad a las funciones de advertencia, cuyo seguimiento dio tan buenos resultados a su Contraloría, ¿qué mecanismos quedan para evitar futuros detrimentos? Alcaldesa, Amparo, muchas gracias. Sé que esa pregunta la deben de estar haciendo varios alcaldes
en el caso suyo, porque hicimos una audiencia pública ya a seguimientos de funciones de advertencia, vamos a ser responsables y vamos a acatar la directriz de la Corte Constitucional, pero vamos a seguir fortaleciendo mecanismos como son las oficinas de control interno de cada una de las dependencias y por parte de todos los funcionarios y equipo de trabajo de la Contraloría poder estar en contacto con esta sala virtual para tener mayor capacitación y mayor claridad en los conceptos jurídicos para que se cometan los menos errores posibles que nos lleven a convertirnos en detrimento patrimonial. Quiero informarles que en este momento tenemos 1.198 puntos conectados a nuestra rendición de cuentas. Volvemos nuevamente al chat con Sandra Ortiz del municipio de Gachalá, quien formula la siguiente pregunta. Doctor, uno siempre escucha que las investigaciones que se llevan en la Contraloría de Cundinamarca a cabo se archivan por vencimiento de términos. ¿Qué se ha hecho para mejorar este problema? Esta era la gran debilidad que teníamos. Gran fortuna va a tener la nueva administración en que se entrega una entidad saneada procesalmente. Como les informaba, vamos a entregar más del 99.5% con cero riesgo de prescripción. En este momento solo tenemos 3 procesos en riesgo de prescripción. Y en el gran cúmulo que había, entregamos procesos que van a tener el tiempo suficiente para poder fallar con o sin responsabilidad fiscal. Tenemos una última pregunta vía telefónica desde el municipio de Fomeque. Buenos días, adelante con su pregunta. Muy buenos días, señor Contralor. La pregunta que tengo para ustedes, ¿qué resultados ha tenido el control fiscal en los municipios de todo el departamento? El resultado que hemos obtenido es tener las cifras de los municipios generando una ejecución presupuestal óptima. ¿A qué me refiero? De los 115 municipios que nosotros vigilamos, más de 73 municipios tuvieron desempeño fiscal óptimo. Eso les generó que se ubicaran a nivel departamental 15 municipios del departamento de Cundinamarca en los 1.115 a nivel nacional dentro de los mejores con desempeño fiscal. Y el departamento de Cundinamarca como el primer lugar con todos los otros departamentos de Cundinamarca, de la nación. ¿Qué genera esto? Lo que queremos es que el control, sin perjuicio de lo que es la responsabilidad fiscal, pueda invertir en el recurso y en las administraciones para que podamos desarrollar y cumplir con los planes que se han plasmado cada una de las administraciones. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Nos sentimos satisfechos de cumplir la labor encomendada. Nos sentimos con toda la tranquilidad ante la ciudadanía del departamento de que podemos entregar una entidad con las puertas abiertas, que tenemos la primera vez una interactuación con los sujetos de control para poder hacer las cosas bien. Hoy estamos con más de 1.197 puntos ya conectados, vamos a superar los 1.200, como si estuviéramos en un salón de más de 1.500 personas utilizando la tecnología y abarcando todas las 15 provincias del departamento. Mil gracias por la gran confianza de ustedes, del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, de los honorables diputados y sobre todo del gran trabajo que hemos logrado con todos los funcionarios de la Contraloría del departamento. Muchas gracias. De esta manera damos por terminada la audiencia pública de rendición de cuentas de la Contraloría de Cundinamarca para su vigencia 2014. Les informamos que las preguntas que no fueron absueltas en el transcurso del programa se les darán el correspondiente trámite y se publicarán en la página web www.contraloriadecundinamarca.gov.co.
Quienes se perdieron o no alcanzaron a ver toda la transmisión de la rendición de cuentas vigencia 2014, pueden ingresar a la página web de la entidad o verlo a través del canal de YouTube. Agradecemos a toda la comunidad que se conectó con nosotros en esta actividad de control social. Fueron 1,339 en total. Que tengan todos una feliz mañana.